Muy buenos días, bienvenidos a la entrega de los premios de las convocatorias del Ministerio MINTIC, del Ministerio de Cultura, y también la entrega de los estímulos para la producción de televisión infantil y documental de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV y Ministerio de Cultura. Nos acompañan en este lugar Jorge Restrepo, no ha llegado, gerente de contenidos de MINTIC, está próximo a llegar. Están Alfredo Zabag y Alexandra Falla, de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión, Caterine Slava, directora del Programa de Estímulos del Ministerio de Cultura, y Germán Franco, director de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Para el Gobierno de Colombia es de gran importancia consolidar la creación, un eje fundamental en los procesos de desarrollo de la nación. Este interés se evidencia en alianzas como las que reúnen en esta oportunidad a dos ministerios y a la Autoridad Nacional de Televisión. Por primera vez se propone a las pequeñas y medianas empresas del sector de las industrias culturales y de contenidos digitales asociarse en coproducciones y de esa manera fomentar la creación. Este hecho muestra la confianza del sector público en manos de estas tres autoridades que están aquí representadas por ellos, en el trabajo que hacen ustedes los creadores y también en la importancia que tiene para el país apropiarse y familiarizarse con las nuevas tecnologías que, como ustedes lo saben mucho mejor que yo, están avanzando de una manera vertiginosa. Por cuarto año consecutivo celebramos la convocatoria de estímulos para el fomento de la producción de televisión infantil y documental. Esto demuestra que tanto la Autoridad Nacional de Televisión como el Ministerio de Cultura continúan convencidos de que a través de este proyecto se impulsa la industria de la televisión y se amplía y enriquece la oferta en los canales colombianos. Pero también, como se ha visto en los últimos años, esto le ha abierto mercados tal vez insospechados hace unos 5 o 10 años para pequeños y medianos productores que ahora pues ya están aquí en Colombia con premios internacionales en América Latina y en Europa, con programas infantiles, pues muchos de los cuales algunos de ustedes habrán podido ver en canales como Señal Colombia. A la realidad que se llega, o el convencimiento que se llega, es que existen industrias competitivas en el sector de la creación aquí en Colombia, de contenidos culturales que están calificadas para participar en estos procesos. Y la mejor manera de estimular la creatividad en todos los rincones del país es abrir convocatorias en las que todos ustedes, los creadores, puedan participar de manera transparente, en igualdad de oportunidades y no simplemente por elecciones a dedo. A continuación, para hablar un poco más de este tema, le damos la palabra a Germán Franco, director de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Yo tengo aquí un cuento, pero se los voy a resumir. Hace 100 años, cuando llegaron los proyectores de cine, la gente estaba maravillada con los proyectores de cine y con las máquinas, y se referían a las máquinas como instrumentos mágicos y poderosos, pero no eran las máquinas los poderosos. Los inventos maravillaban, sorprendían, anunciaban procedimientos mágicos y generaban esperanza de cambios en la sociedad. Pero los cambios no vinieron de la mano de la máquina y no fue el cine el que cambió la cultura. Fue el uso creativo que los humanos de entonces dieron a esos aparatos el que provocó los cambios. Fue la creación, esa sí maravillosa, fantástica, poderosa, la que hizo la magia. Y aunque se asignaban poderes fantásticos a la tecnología y se le atribuían poderes excepcionales a las máquinas, fueron los creadores quienes cambiaron la cultura y siempre han sido ellos los portadores de este poder mágico que cambia las culturas. Cuando los primeros proyectores llegaron a Colombia, los pobladores de estas tierras cayeron redondos ante el encantamiento monumental de las máquinas que proyectaban imágenes en movimiento, pero no hicieron cine, no usaron el cine para crear, para narrarse, y entonces construimos una sociedad fundada en relatos de otros que sí crearon. Los ministerios de TICs
y de cultura, así como la Autoridad Nacional de Televisión, han entendido que el fomento a la creación es fundamental en el escenario de las nuevas tecnologías de comunicación, y por eso hemos realizado estas convocatorias, para impulsar la creación de contenidos y para apoyar a los nuevos creadores de nuevos relatos encargados de ayudarnos a transformar nuestra cultura, esta vez desde nuestras propias historias. Hace un siglo fueron las películas las que se volvieron indispensables, no el proyector. Hoy son indispensables los relatos que veremos en los videojuegos, las animaciones, los programas de televisión para niños, los documentales o los libros digitales que inician su producción a partir de hoy gracias a los cerca de 3.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional está entregando en estímulos. En aquella ocasión, hace un siglo, se iba mucho la luz en Medellín y eso impidió las proyecciones de cine y Tomás Carrasquilla clamaba para que volviera la luz. Y sobre las películas y sobre los contenidos decía una cosa que yo quiero proponer hoy a ustedes. Ciertamente aquel encanto, aquella atracción que en todos ejercen esas visiones instantáneas y mentirosas es porque en ellos vemos, tal vez sin darnos cuenta de su enseñanza, la imagen fidelísima de nuestras propias existencias. Toda vida, la vida toda, es un reflejo, una película. Yo quiero agradecer a la Autoridad de Televisión, al Ministerio de TICS, a los jurados, a los tutores, a los expertos nacionales e internacionales que nos han ayudado, a todos ustedes por estar acá, a los participantes en las convocatorias. Les quiero agradecer principalmente por la posibilidad de que nos ayuden a hacer lo que decía Carrasquilla, a que hagamos que en esos relatos y por esos relatos pase la vida toda de esta nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Entre 2009 y 2011, el Ministerio de Cultura y el ente rector de la Televisión Nacional realizaron de manera conjunta convocatorias de estímulos al desarrollo y producción de televisión para ustedes, los creadores y realizadores, un sector que ha mantenido el interés y la participación activa y que ha asumido un papel más creativo en la generación de nuevos contenidos para nuestra televisión. A lo largo de estos 3 años de fortalecimiento de la televisión, el Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional de Televisión han mantenido de manera constante el ejercicio de hacer convocatorias públicas a través de las cuales se han premiado proyectos en diferentes fases, fomentando el desarrollo y la producción de contenidos para televisión con nuevas apuestas en temáticas, géneros y formatos. Iba a decir fosfatos, ¿qué tal lo bruto? Los invitamos a ustedes, los productores y realizadores independientes nacionales, para que hagan uso de su creatividad y experiencia y participen en este proceso. Esta es una plataforma que les permitirá hacer realidad sus proyectos. Gracias a ustedes, las audiencias colombianas podrán contar con una mayor y mejor oferta de contenidos de televisión, en especial los niños y quienes encontramos en los documentales la mejor manera de vernos reflejados en la pantalla y contar las múltiples historias que se generan en Colombia. A continuación, le doy la palabra a la doctora Alexandra Falla, de la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Voy a arrancar por explicarles por qué este es un primer logro de la Autoridad Nacional de Televisión y por qué representa un paso muy importante en la consolidación del trabajo que hemos proyectado y en la forma en que hemos pensado la entidad y el nuevo ente regulador que como ustedes saben cambió en algunos elementos fundamentales frente al planteamiento y a la estructura misma de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy antes es un trabajo que venía desarrollándose con la extinta CNTV, pero representa un primer logro para nosotros desde dos puntos de vista. Nosotros en la Junta hemos hablado y hemos resaltado mucho el valor de los productores independientes en la industria de la televisión, y es precisamente la industria de la televisión una de nuestras mayores preocupaciones. Es decir, estamos aquí para fortalecer la industria de la televisión y ustedes, productores independientes, creadores independientes, son una parte vital de esa industria que siempre debe estar acompañándonos en el ejercicio de una mejor televisión. Y en un segundo aspecto que considero muy importante resaltar en este momento es el hecho de realmente lograr una autoridad de televisión que vuelque un interés muy, 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 muy profundo hacia el tema de los contenidos de televisión.
Creo que en alguno de los apartes de las palabras de Germán queda claro que más allá del medio y más allá de la problemática de cuántos canales tenemos y de hasta dónde llegamos en términos de cobertura, que por supuesto es un papel que debemos cumplir porque así lo establece la Constitución y la ley, lo más importante es sentarnos ya a reflexionar sobre qué tipo de contenidos queremos promover en la televisión colombiana, tanto pública como privada, y en ese escenario creo que los productores independientes juegan un rol fundamental porque tienen una mirada diferente del impacto de la televisión, de los mensajes que debemos difundir a través de la televisión e insisto, sin descuidar un tema técnico que por supuesto constituye también un reto porque tener un país con 220 municipios a los que aún no llega la televisión representa un reto para la autoridad. Creo que el reto mayor hoy es realmente en un ámbito de convergencia sentarnos a pensar sobre el tema de los contenidos y hacia dónde queremos dirigir esos contenidos porque solamente eso nos permitirá tener un país mejor. En ese sentido creo que la convocatoria que hoy se cierra por lo menos para la junta que está hasta hoy constituida, que son el ministro, el doctor Sabac y yo, esto es un primer logro porque nos demuestra que creo que vamos en la línea que corresponde y que este ejercicio que hemos hecho inicial es el primer ejercicio que hace la Autoridad Nacional de Televisión, debe abrirnos la puerta a nuevos ejercicios que tengan este mismo perfil, este mismo escenario, este mismo sentido. De verdad les agradecemos mucho, estamos muy contentos, no solamente con los jurados que por supuesto son de altísima calidad profesional y personal, sino con la participación que tuvimos en esta primera convocatoria, con la calidad de los participantes, porque además lo que nos muestra es que talento hay y que necesitamos poder sacar ese talento, mostrar ese talento y a través de ese talento fortalecer espacios democráticos en el país y fortalecer entre todos la televisión pública y la industria de la televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alexandra Falla. En estos 4 años, ustedes los creadores han recibido 3.745 millones de pesos para estimular la producción nacional de televisión infantil y documental. Se han logrado producciones de alta calidad que circulan internacionalmente y nos permiten entrar en un diálogo intercultural. Es bueno anotar que varios proyectos que se crearon acá han permitido coproducciones con otros países de América Latina y un caso pues que vale la pena mencionar es el de La Lleva, que comenzó como un proyecto nacional y ahora la segunda temporada fue La Lleva en América Latina con participación de cinco países, además de pues Colombia, Argentina, República Dominicana, México y no sé si se me olvida uno. A continuación veremos un video para conocer la historia de las convocatorias y el apoyo a creadores impulsadas por la alianza entre la Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de Cultura. Crea cultura, la creación está en tus manos. Convocatoria para la producción de televisión infantil y documental. 4 años apoyando la producción de contenidos colombianos. 14 series producidas. 32 horas de programación al aire. 11 series de televisión infantil, 100% producciones nacionales. ¿Ustedes saben qué significa la palabra pecueca? Yo propongo que grabemos el vuelo del colibrí con una cámara especial. Tenemos 8 semanas para hacer 8 películas. Un empresario que vende es un empresario exitoso. Yo quiero ser un empresario exitoso. Nos estamos contando nuestras historias. 3 series documentales para televisión. Estaremos hasta que salga el último secuestrado en Colombia. Ese día se acabarán las voces del secuestro. Estamos apoyando el desarrollo de proyectos de series para televisión. 10 proyectos en desarrollo que se convertirán en nuevas producciones infantiles y documentales.
proyectos diseñados por grupos étnicos. Televisión para Todos, nuestros contenidos circulando por canales públicos, regionales y locales sin ánimo de lucro. Crea cultura, la creación está en tus manos. Este año la convocatoria de estímulos para la producción de televisión infantil y documental ANTV Mincultura se realizó para 11 categorías en contenidos digitales para la primera infancia, proyectos de televisión diseñados por grupos étnicos, series documentales y televisión infantil. A todos ellos se les asignaron en total 1.205 millones de pesos. La primera fase se realizó durante el primer semestre del año. En total se recibieron 321 proyectos. En este momento, los ganadores de los 9 proyectos de esa fase ya están realizando su plan de trabajo. Estos talentosos creadores ya están materializando sus ideas y les están dando vida a sus personajes para que muy pronto los colombianos podamos disfrutar de 2 nuevas series de microprogramas para niños en la primera infancia, 6 nuevas series de televisión infantil y documental diseñadas y una nueva experiencia de contenidos digitales para la primera infancia. A continuación les presentamos a los ganadores de la primera fase de la convocatoria ANTV Mincultura 2012. Aló, 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 qué pena con ustedes. En la categoría producción de series de microprogramas dirigidos a la audiencia infantil entre los 2 y los 6 años, los ganadores son Camusi, Camusi de Jenny Santamaría y Pipo mi amigo imaginario de Vuelta Canela. En la categoría Desarrollo de Contenidos Digitales dirigidos a niños de 2 a 6 años, el ganador es El Mundo de Guillermina y Candelario de Fosfenos Media. En la categoría Desarrollo de Proyectos de Series de Televisión para Audiencia Infantil entre 2 y 6 años, el ganador es A Bailar, de Julián Andrés Gómez. En la categoría Desarrollo de Proyectos de Series de Televisión para Audiencia Infantil entre 7 y 12 años, el ganador es Busicandá, de Latente Laboratorio de Medios para Niños. En la categoría Desarrollo de Proyectos de Series Documentales para Televisión diseñados por grupos étnicos, los ganadores son Saberes Ancestrales Afrocaucanos de Carlos Alberto Mera, y también la saga Mujer de Sabiduría en el Pueblo Wiwa de la Delegación Wiwa del Resguardo Kogi Malayo Aruaco. Y finalmente en la categoría Desarrollo de Proyectos de Series Documentales para Televisión, los ganadores son Magnicidios
de Carlos Alberto Castaño. Y Fiestas Negras, Santos Blancos, de la Asociación Colectivo de Medios Alternativos de Jóvenes del Distrito de Agua Blanca, Mejoda. Muy bien. Para la segunda fase de la convocatoria, correspondiente al segundo semestre de 2012, se presentaron 102 proyectos, de los cuales dos recibirán hoy su estímulo por 340 millones de pesos, uno para producir series de ficción o no ficción para público infantil y otro para producir series documentales para televisión. A continuación, presentamos un video con los nominados. Crea Cultura, la creación está en tus manos. Los nominados de la convocatoria para la producción de televisión infantil, de ficción o no ficción son Don Quijote de la Láctea, de Carlo Guillot Vázquez, A Salvo, de la Internacional Producciones, Un Mundo de Canciones, de la Corporación Canto Alegre. Los nominados de la convocatoria para la producción de series documentales para televisión son Los Hijos del Volcán, de Paula Domínguez Cerezo, Revelados, cuatro fotógrafos colombianos, de Cristian José Mejía Carrascal, En Imágenes, Ecologías Culturales, de TV Cámaras SAS. Crea Cultura, la creación está en tus manos. En la categoría de producción de series documentales para televisión, los jurados fueron Anthony Marín, productor ejecutivo y director de proyectos documentales de animación y de ficción y actualmente profesor titular del Máster Internacional en Diseño y Gestión de Producciones Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Teresa Saldarriaga, directora y productora de cine y televisión colombiana, especialista en televisión de contenido sociocultural. Juan Manuel Vuelvas, productor general de diversas series documentales para televisión. En la categoría de producción de series de televisión infantil, el jurado estuvo conformado por Cristian Freire, director de la carrera de animación digital en el Instituto Profesional Duoc de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Álvaro Campo, libretista y director, actualmente dirige la franja infantil del canal RCN, y Aldana Dualde, a quien invitamos como representante del jurado para anunciar los ganadores de estas convocatorias. Aldana es especialista en televisión infantil, diseñó la franja infantil de Canal 7 de Televisión Pública en Argentina y miembro de la famosísima comunidad Prix Jeunesse. Bienvenida. Gracias. Un micrófono. Conteste. Qué difícil, qué fácil. Gracias. Hola, ¿qué tal? No se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Y aquí estamos para anunciar a uno de los ganadores. Nuevos contenidos, público infantil, ficción y no ficción. En esta categoría, el ganador es... Don Quijote de la Láctea, de Carlo Guillot Vázquez. ¿Más? Continuamos con series documentales para televisión. Yo te ayudo a abrir. Cuando se despidan los ganadores, sí. Esperamos la foto. Eso. Me parece muy bien. El proyecto que gana en la categoría series documentales para televisión es
Los hijos del volcán, de Paula Domínguez Cerezo. Son cuatro, hay que tener paciencia. Sí. Felicitaciones. Y nos queda uno más. Gracias. Es la mención especial, documental para televisión. Y el jurado ha propuesto una mención especial. Y quien la merece es Revelados, cuatro fotógrafos colombianos, de Cristian Mejía Carrascal. Bueno, felicitamos también a todos los finalistas que han llegado hasta este punto, que también es un gran premio. Bueno, muchísimas gracias, Aldana, por tu ayuda aquí en esta entrega. Si quieres, muchas gracias. Se le va el audio. A continuación, premiaremos a los ganadores de la convocatoria Crea Digital 2012. Crea Digital es una nueva convocatoria de coproducción lanzada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MINTIC, y el Ministerio de Cultura. Su finalidad es generar contenidos digitales que fomenten la cultura, la lectoescritura y familiarizar a los creadores y realizadores con las nuevas y siempre cambiantes tecnologías de la información y las comunicaciones. Al mismo tiempo, busca incentivar la industria de los contenidos digitales en el país en un momento en el que las nuevas tecnologías son una herramienta clave en la comunicación y el desarrollo cultural de las sociedades del mundo. Estos contenidos circularán por distintos medios y espacios de carácter público, con lo cual se busca llegar a sitios remotos y contribuir con la disminución de la brecha digital existente en el país. Las nuevas tecnologías han facilitado herramientas a los creadores, pero como decía Germán, son ustedes los creadores, los que están detrás de las máquinas, lo que le dan sentido a todos estos desarrollos de software, a todas estas nuevas tecnologías, a estas cámaras que toca cambiar cada 2 o 3 años porque se vuelven obsoletas. Sin ustedes, los creadores, estas herramientas carecen de sentido. Y me perdí. No, aquí estoy. Vamos a darle entonces la palabra a Jorge Restrepo, gerente de contenidos de MINTIC. Muchas gracias. Qué pena haber llegado tarde. Gracias a Colombia 3.0 he tenido que correr muchísimo. Hemos corrido todo un equipo. Muchos de ustedes hacen parte de ese equipo. Qué bueno que estemos dando los premios justamente en Colombia 3.0. Otro de las actividades que hacemos desde el Ministerio TIC que sobrepasó nuestras expectativas, como sobrepasó las expectativas, la cantidad de proyectos y la calidad de los proyectos, según nos indicaban los jurados que nos llegaron, 105 proyectos con Germán, con Katy, con todo el equipo de Mincultura, quienes agradezco un montón, son nuestros mejores aliados para esta actividad y para muchas otras. Nos preguntamos, hombre, ¿nos toca abrirla solamente un mes? ¿Si nos llegarán en ebook, si llegarán los proyectos? Y hay tantos proyectos y tanta gente trabajando en esto. Lo mismo en este evento, hicimos unos auditorios como estos que en todas las actividades se nos han quedado cortos. Entonces, nada, estamos felices. Se vuelve además un compromiso muy grande desde el Ministerio TIC, desde el Ministerio de Cultura, seguir trabajando por incentivar esa industria de los contenidos digitales. Un saludo del ministro TIC, Diego Molano, y de la viceministra María Carolina Hoyos.
de nuevo, estamos felices, a los ganadores, felicitaciones, los que no ganen, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para seguir haciendo esta convocatoria frecuentemente y que ustedes tengan tiempo de madurar esos proyectos y que en una segunda ocasión salgan favorecidos. Entonces, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por creerle a ese sector y trabajar junto a nosotros por crecerlo y estimularlo. La información genera grandes repercusiones sociales, económicas e inclusive políticas. Es deber del Estado trabajar para que esa información promueva la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y tolerante. Los invito a mirar este video en el que se presenta la filosofía y los alcances de la convocatoria CREA Digital. En Colombia, como en el mundo, las nuevas tecnologías inducen cambios sustanciales en nuestro modo de pensar, de actuar, de comunicar, de producir, de consumir, de evocar y de vivir. Cambios que conllevan la transformación cultural que hoy conocemos como cultura digital. Los colombianos poseemos una cultura diversa y plural, que inspira la necesidad de relacionarnos, vernos y contarnos. Con la tecnología, ante todo, somos hacedores de cultura, coincidiendo en la nueva realidad que brindan las plataformas digitales de difusión. Somos creadores de contenidos. Debemos consolidar una cultura digital incluyente que tenga que ver cada vez más con nuestro acontecer. Queremos más contenidos hechos por los colombianos para el mundo. Nuestras apuestas son por los creadores, por la importancia de los contenidos, por las alianzas que convierten las ideas en realidades. Crea Digital es una muestra de ello. 105 ideas presentadas a la convocatoria. 1.880 millones de pesos para coproducciones con la industria cultural y el sector de los contenidos digitales. Hoy, 8 videojuegos, 5 e-books y 2 series de animación digital son una realidad. Crea Digital, crea cultura. La creación está en tus manos. Voy a presentarles muy rápidamente al jurado de CREA Digital, que estuvo conformado en las tres categorías. En la categoría de e-book, Carlos Obando, él es coordinador y docente máster internacional en diseño y gestión de la producción audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Alejandro Navas, gerente de la Fundación El Libro Total, cuya biblioteca virtual de acceso gratuito es considerada la más grande de habla hispana en América. Y Octavio Cules, director de la editorial digital Teseo de Argentina, basada en las nuevas tecnologías del libro. En la categoría de animación digital, Carolina Angarita, presidente de Ennova. Santiago Caicedo, director y artista visual colombiano, director de Timbo Studio. Y Jimmy Martínez, artista de animación digital, presidente de Nazca Digital. Y en la categoría de videojuego, Diego Ángel, fundador y presidente de Ángel Studios, uno de los estudios independientes más importantes de Estados Unidos. Pablo Figueroa, director técnico de Colibrí, laboratorio de computación visual. Y finalmente Isidro Quintana, docente de diseño, modelado, animación y efectos visuales en 3D en la Universidad de La Laguna. Él es director y fundador de Promineo Studios. A él lo invitamos para que nos acompañe aquí en la entrega de estos premios. Yo pensé que estabas. Hola. 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 ¿Qué tal? Pues nada, es un honor para mí presentar estos premios. Un honor y una responsabilidad tener la palabra de todos estos profesionales. Y no me demoro más. Estarán tensos, ¿no? Bueno, en la categoría de juegos de vídeo, el ganador es. Los ganadores son Palabra de Independencia, de Below the Game, SAS. Bueno, voy a seguir, que son 8. Experimento Stop, de HI Media Digital, SAS. Vayan pasando los que estén por aquí. Amy y el Bosque de la Sombra, de Press Star,
Caminos de Santa Fe, de Soluciones Informáticas Learning. Ipsianop, Rally Matemático Colombia, de Scrap Studio Creativo Audiovisual. Sexto premiado, mejoramiento de la plataforma educativa para la infancia Any Speaking Apples, de Real Fun Learning. Séptimo premiado, Cuica, de Emotion Digital. Y el último premiado es para Video Craonac, Prana Incubadora de Empresas Culturales e Industrias Creativas. ¡Felicidades a todos! El jurado de videojuegos quería hacer mención especial de entre todos los proyectos a Palabras e Independencia por esa idea tan creativa que han tenido. Gracias. Ahora la siguiente categoría. Bueno, ya, es... ahora aguanto, ¿no? ¿Aguanto o sigo? Sí. Aguanto. Aguanto un poco para dar los de e-books. Sí. Sí. Y para las fotografías y... El jurado. Claro. Somos muchos. Felicidades, felicidades a todos, ¿eh? Felicidades. Gracias. Felicidades. Muchas felicidades. What up, Jimmy? Gracias. No, ustedes. Bueno, después de este momento de emoción, pasamos a la siguiente categoría, la de e-books, libros digitales interactivos. Los ganadores son... Voy a romper. Me pongo hasta nervioso yo. Silencio, un llanto de adentro, de Contravía Films. Segundo premio para proyecto de enriquecimiento de componentes de lectura infantil a partir de estructuras interactivas multimediales. Andrés y la ballena, Enjoy Laboratories. Tercer premio para ebook, Siki Riki, Oruga Touching Frames. Felicidades. Cuarto premio para la saga del Fuego Frío, de Autorun Diseño y Comunicación. Por último, terminamos con Amazonia, Refugio de Biodiversidad, perdón, Manos Papel Editorial Digital. Felicidades a todos los ganadores. Otro espacio para las fotografías. Sí. Felicidades a todos los premiados. Y la última categoría, la categoría de series de animación digitales, inédita.
Los afortunados son Tecnópilos de Factory Tunes SAS. Segundo premio para Niña Ají de Domo Animato SAS. Felicidades a todos los premiados de la categoría Crea Digital. Felicitar también a los ministerios por el gran trabajo que han hecho. Gracias. Bueno, otra vez se fue el sonido acá. Ya no me pongo nervioso, ya no me asusto. Hola, 1, 2, 3, 4. Aló, listo, ya volvió el sonido de este micrófono. Bueno, damos así final a esta entrega de estos estímulos, estos premios. Agradecemos la presencia y el trabajo que hicieron todos los jurados en las distintas categorías, la presencia de Alfredo Zabag, la doctora Alexandra Falla, Caterina Eslava, Germán Franco y Jorge Restrepo, representantes de estos dos ministerios y el ente de televisión que han hecho posible esta entrega, y sobre todo agradecerles a ustedes, porque aquí sí hablo a título personal, como decía un famoso expresidente, como televidente raso que soy, me parece impresionante la cantidad de propuestas que hay, la cantidad de personas trabajando en esto. No es un tema aislado, son muchos los creadores que están involucrados de verdad, de corazón, en la creación de una televisión más responsable y más justa, así que agradecerlos a todos. Y bueno, esto ha sido todo por esta entrega de premios y muchas gracias por haber estado acá.